Hola amigos, bienvenidos de nuevo a tu canal con Mari Carmen y su cocina. El día de hoy vamos a preparar verduras salteadas en mantequilla. Esta nutritiva guarnición irá acompañada en dos versiones. La primera con un bistec de pollo asado y la segunda con milanesas de pollo empanizadas. Así que si te gustan las verduras, no dejes de ver hasta el final de este video para que no te pierdas el paso a paso de estas dos preparaciones, ya que las verduras harán que las disfrutes aún más. Comenzamos con la preparación. Ocuparás para esta receta de verduras salteadas en mantequilla 4 zanahorias medianas, 2 chayotes, 1 brócoli la cantidad que tú quieras, 1 y mantequilla la necesaria. Ya que tengas las zanahorias y chayotes perfectamente lavados, desinfectados y pelados, comenzamos cortando en forma diagonal las zanahorias y los chayotes como te lo muestro en el video. También el brócoli, tal y como lo estás viendo. Y así vas colocando cada verdura en un recipiente y por separado, ya que te iré indicando el procedimiento en la cocción de las verduras. El tallo también lo puedes usar, ya que contiene muchos nutrientes y betacarotenos que ayudan a prevenir el cáncer. A una cazuela con agua, le agregas una cucharada de consomé de pollo en polvo. Esto hará que el sabor de las verduras sea más sabroso. Lo mezclas muy bien, lo tapas y esperas a que se caliente el agua. Y ya que se calentó un poquito, le agregas las zanahorias, que son en esta preparación las más tardadas para cocerse. Las tapamos y esperamos unos minutos. Ya pasaron 5 minutos. La zanahoria está ligeramente cocida. Y ahora agregas los chayotes e igualmente tapamos. Y esperamos unos 4 minutos más para agregar el brócoli. Amigos, disculpen si no les muestro el momento donde agregué el brócoli, pero la cámara pausó el video y no pude rescatar esta toma. Pero de todos modos, les muestro cómo se ve el brócoli ya integrado con las verduras. Y finalmente dejamos cocinando unos 3 minutos más para que las verduras no se cozan demasiado y pues queden firmes y con brillo. Posteriormente las colamos y las reservamos. Amigos, les recomiendo no tirar el agua en donde se cocieron las verduras, ya que ahora se convirtió en un delicioso caldo y que te puede servir como una base para sopa o algún guisado. Guárdalo en tu congelador y cuando lo ocupes, lo puedes descongelar y utilizar como te lo he demostrado en mis otros videos. En un sartén o cazuela caliente, agregas la cantidad de mantequilla a tu gusto.
Yo en mi caso agregué una cucharada y media de mantequilla. Y ahora, a temperatura media para que la mantequilla no se queme, mueves el sartén de esta manera para que se distribuya muy bien la mantequilla. Le agregas las verduras y las mueves muy bien para que la mantequilla se integre muy bien en las verduras. Ya no es necesario que le agregues sal, ya que el consomé contiene la sal necesaria. Y así cocinas por otros 3 minutos más, le apagas al fuego y las verduras están ya listas. Ahora pasamos a realizar rápidamente con qué puedes acompañar estas verduras. Yo en mi caso realicé un bisté de pollo asado y unas milanesas de pollo también con pan molido casero. Al bisté de pollo, como es asado, pues solamente le agregué sal, pimienta y ajo. Ya en otro video te enseñaré un preparado que realizo para tenerlo listo para tus asados, ya sea con pollo o carnes. Con el bistec asado, te muestro rápidamente cómo lo realizo. Ahora te voy a mostrar la segunda manera de preparar el cómo puedes acompañar las verduras salteadas en mantequilla, y es cómo preparo yo la base para empanizar las milanesas. En un recipiente o bowl, agregas el cuarto de taza de leche de vaca y le agregas pimienta molida a tu gusto. A mí me gusta que lleve suficiente para que sepan aún más ricas. Le agregas la sal también a tu gusto y le agregas también un huevo crudo. Mezclas perfectamente hasta tener una mezcla homogénea. La leche te ayuda mucho a suavizar ya sea el pollo o cualquier tipo de carne si es en su caso. Ya que mezclaste muy bien, le agregas las milanesas y las vas mezclando hasta que queden bien cubiertas con la mezcla. Y las dejas reposando por unos 10 minutos y posteriormente las empanizamos. Yo me adelanté con el proceso de la empanizada, así que te muestro cómo quedan ya las milanesas listas para cocinarlas. El pan molido lo preparé yo misma y lo condimenté con pimienta y consomé de pollo en polvo. En la parte superior derecha del video te dejaré una etiqueta. Es una sencilla receta de cómo puedes elaborar tu propio pan molido casero y tener siempre a la mano tu pan molido, y así evitar eso de las compras hormigas y sobre todo las emergencias. Y pues rápidamente te muestro el proceso de las milanesas, de cómo las realizo yo a mi estilo. Y estas son las dos maneras de cómo servir las verduras salteadas a la mantequilla, amigos. Espero que esta nutritiva receta la realices, le des un me gusta, la compartes y no olvides de suscribirte a mi canal si aún no lo has hecho. Gracias por quedarte hasta el final de esta receta y nos vemos hasta otro próximo video. ¡Hasta luego! Muchas gracias por quedarte hasta el final de esta receta. Compártela con todos tus amigos y en tus redes sociales, ya que con tu ayuda me das motivos para que siga compartiéndote más recetas y seguir creando contenido. Recuerden, los quiero mucho y hasta otra nueva receta. ¡Muah!